AMLO cambió la historia de México para siempre. Modificó la Constitución para que ahora por ley y para siempre las mujeres sean tan importantes como los hombres en la vida política. Incluso cuando él se vaya, ningún político podrá quitarle esos derechos a las mujeres, porque ya son parte de nuestra Constitución. El día de hoy, te revelaremos las tres mujeres más importantes en el gobierno. Y te pedimos que por favor nos ayudes a compartir este video si tú también apoyas el trabajo del presidente. Número 1. La dama de hierro, Raquel Buenrostro. Como jefa del SAT, Raquel logró en 2 años lo que el PRI no pudo en 100. Logró que todos los millonarios pagaran sus impuestos y le quitó todos los privilegios a esas empresas que por décadas omitieron pagar lo que les correspondía. Sí había una cultura de no ir a molestar al empresario porque genera empleo, pero pues también tienen que pagar sus impuestos. Hoy en día, y gracias a su buen trabajo, fue promovida como la nueva secretaria de Economía. Le tenemos toda la confianza. Vamos a ofrecerle un aplauso a Raquel Buenrostro Sánchez. Desde ahí, ella podrá seguir ayudando todavía más a los más pobres. Número 2. Montserrat Caballero, la mujer más valiente de México. Que células delictivas, carteles, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Advertirles que yo voy a proteger a mis ciudadanos. En el 2019, Montserrat se convirtió en la primera mujer en gobernar Tijuana. Y en menos de 2 años, logró lo que para los hombres era imposible. Hoy Tijuana es una de las ciudades que más recibe inversión extranjera en todo el mundo. Montserrat logró recuperar la confianza de los empresarios e incluso Tijuana ganó el premio WDC, con el cual se premia a las ciudades más eficientes del mundo. Vamos a tener en 2024 un hecho histórico para Tijuana, que es ser la capital mundial del diseño. Número 3. Todas las mujeres solteras. Cada vez hay más madres solteras. Las mujeres están aprendiendo a ser cada vez más fuertes, porque los hombres son cada vez más débiles y abandonan a sus familias. AMLO entiende perfectamente el valor de la familia y entiende que las madres solteras merecen todo nuestro apoyo para que sus hijos crezcan en un ambiente digno y seguro. Es por eso que hoy en día, todas las madres solteras de este país tienen derecho a un apoyo mensual. Ya no se siente uno tan sola. Comparte este video si tú también estás feliz de que AMLO apoye tanto a las mujeres y crees que las madres solteras valen por 3.